un cocido de tierra de campos, humilde, pero con una elegancia que ahora eso sí vais a tener la ocasión de comprobarlo. Trabajo de elevar la cocina popular de subsistencia pobre a alta cocina, que es lo que está haciendo en Castro Verde de Campos. A mí me parece que tiene un mérito tremendo, aunque la Michelin todavía no te lo haya reconocido, pero es cuestión mejor es eso, es cuestión de tiempo. Y este, tú me dices que es un cocido pobre, pero no me lo puedo creer. Si te sonríes, si pierdes la cara de susto que tienes. Es verdad que lo que hemos hecho, para mí esto era un cocido realmente especial, porque nunca hago cocido. Yo un cocido en casa, hacemos una o cada 15 días para comer a la familia. Pero cuando me dijo Juan, yo quería plasmar un poco el alma de tierra de campos en este cocido. Entonces lo que hacemos es salar, ahí se salaba todo, tocino, espinazos, por un tema de conservación. Entonces salamos todo hace 20 días, lo hemos mantenido salado en la cámara colgado y luego lo hemos desalado. Y el trabajo empezó a finales de agosto. Imagínate. Salar todos los espinazos, salar el tocino, lo hemos desalado 48 horas, lo hemos traído, tocino aquí, y vamos a decir, por eso. Si cojo un tocino esta mañana, salió un caldo bueno, pero no es lo mismo esa salazón, ese desalado, todo cambia. Esto llama sumar las horas de cutic que incorpora cada ingrediente de los que has utilizado. Para saber exactamente. ¿Sabes algo que me haya realizado? Horas de conservación, que nos hemos pedido. ¿Qué precio le pongo a un cocido? Pues al final es un regalo. Aparte de que luego, lo que comentaba yo, el cocido tiene algo absolutamente mágico en estos momentos que vivimos, que demostramos que los políticos son absolutamente incapaces de hacer algo serio, ¿no? Fíjate que el cocido, yo empecé con un reto, porque amigo del cocido cuando me propusieron, me lo contaba a ti, dije, bueno, ¿y por qué cocido? Y dije, bueno, ¿por qué no? Y al final me da cuenta que el cocido es algo que nos une a toda la región. He cocido en Valencia, he cocido en León, he cocido en Tierra de Campos, en Andalucía, en todos los sitios. ¿Y qué es, cuál es la ventaja? Que cada uno lo interpreta libremente y no pasa absolutamente nada. En Madrid somos un poco más papanatas porque pensamos que el cocido madrileño es el mejor, y no. He cocido en todos los sitios y además va muy relacionado con la zona y con la economía, porque se puede hacer un cocido tan rico como se quiera y tan pobre como se pueda a veces, porque no hay otros. Y sin embargo, el caldo, que es el elemento, el hilo conductor de todos los cocidos, que lo comentábamos, puede ser maravilloso en todos los casos. A mí uno de los que más me gusta, por no decir casi casi que
El mejor es el de canario y casi nadie lo conoce. ¿Ah, sí? Y tiene, tiene una cantidad de tubérculos, verduras y una pera, le ponen fruta. ¿Ah, sí? Y luego carnes, carne de todo tipo. Lo tienes que pedir por encargo, pero es un espectáculo el cocido canario. Y nadie habla de él, está fuera de una cosa periférica que nadie. Pero es cierto. La sociedad ya en Málaga, tú te decir, cocidos ahí en la barbaridad. Esto es un poco lo que estamos tratando, es decir, que vengan amigos fundamentalmente, que pasemos un rato agradable y que hagan su versión. ¿Te lo has explicado? Trae de su tierra. ¿De dónde son los talazos? De su pueblo, ¿eh? De ahí, del pueblo al lado. De tu pueblo al lado, me lo imaginaba. Cultivamos ahí. Se te iba a arreglar. Pero al final estábamos hablando, y aunque el garbanzo sea importante, hoy que ha sido muy divertido porque vamos toda la mañana hablando de cocina, hemos llegado a la conclusión que el problema realmente de las verduras es que la gente no las hidrata bien. O sea, para hidratarla necesitas mucho espacio. Yo, por ejemplo, hago una fábada en casa y tengo un barreño de este porte y lo que hago es dejarlas todas planas, 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 para que se hidraten, uniformemente y con mucha agua. ¿Qué pasa? Que salen perfectas. Si las hidratamos en espacios pequeños, aunque añadamos mucha agua, ellas se van pisando y al final tendremos problemas. Pues igual pasa con los garbanzos, con casi todo. Y tiempo. Y una mínima de 12 horas, que cuando lo dices a mínima vas jodido. 12 horas. Y el agua también es importante. Y luego, y el agua, pero aquí dentro del agua. Que una de las cosas más destacables, para mí desde luego ha sido que la verdura estaba jugosa. Sí. Normalmente en muchos sitios los cocidos te la suelen poner pues, como más seca. No, no, hay una mala tradición en tierra de campo de tomar la verdura muy pasada, los cocidos. Sí. Casi siempre, muy pasada. Y la historia que hacemos, dejarla menos pasada y luego hidratar con caldo de la sopa y guisar un poco ahí. ¿Lleva vinagre? Siempre tiene que hidratación. ¿Lleva vinagre? Sí. Siempre hay que meter un punto de vinagre para que la digestión también sea mejor. Y va en la berza, y va en la paloma y en la perdiz. Esos dos toques de vinagre, podrían meter alguno más, pero sería excesivo, ¿sabes? Pero al final el vinagre es una cuestión de, primero, para que comas un poco más y la grasa se equilibre, y sobre todo para que la digestión sea mejor. Es igual, estábamos hablando de que la comida sea mucho más apetecible. Como el que antiguamente usaban las lentejas, le echaban mucho recto de vinagre. El vinagre al final nos ayuda a adquirir la salud. Pero Luis Alberto hace unos escabeches de muerte. Pero tu escabeche de conejo, de que no lo haya probado, que salga, que espere y que vaya a probarlo cuando pueda, el escabeche de conejo que tiene la retasca es la bomba. Es la bomba. Vamos, es una cosa tremenda. Y luego, una reflexión que yo siempre hago con esto de la cocina. ¿Cuántos de aquí sois abogados? O auditores. No de vergüenza, es una pregunta. ¿Cuántos abogados? ¿A que cobras por horas? Idealmente sí. Una cosa muy mal, pero vamos a ver, en un supuesto hipotético mejor. Y a que depende qué abogado te lo haga, también le aplicas unas tarifas o... Pues imaginaos este cocido que lleva desde ayer dándole vueltas, que vino aquí y estuvo haciendo preparativos por la noche. Lleva desde las 7:30 de la mañana aquí. Todas estas horas, ¿vosotros pensáis que hoy en día la cocina, el tiempo se valora? Sin embargo, que si se os pone un poquito de caviar, pensáis que el plato tiene que valer más porque le hemos puesto caviar, trufa o alguna leche, al menos. Los que tienes aquí somos amantes de chuchu. Exacto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que un día de esto yo me voy a cansar y me lo digo en serio. Voy a poner el plato en lugar del precio por el tiempo, como los abogados. 7 horas de plato. Caviar al costo. Y das opciones, ¿no? Y doy opciones. Yo lo haré, ya es la única forma que ganaré dinero. No, es que hablábamos de que hay restaurantes que tú pasas, eso poca gente lo hace, a las 9 de la mañana y las cocinas están funcionando. Y hay otros que no sabes cómo lo hacen, a las 12 todavía están cerrados. Y dices, ¿y cómo llegan al servicio? No se entiende. Pero porque no es homogénea la comparación, lo hemos hablado mil veces. Es decir, que hay cocinas diferentes.